Nessun Dorma, el aria más famosa del mundo, seguro la reconocen como uno de los himnos de los tres tenores. Ahora pongamos un poco en contexto esta pieza maravillosa. El príncipe Calaf ofrece a la princesa Turandot un reto a cambio de no tomarla como esposa. Averigua mi nombre antes del amanecer y al amanecer moriré. Que nadie duerma, dice la princesa, que nadie duerma en búsqueda del nombre del extranjero. Nessun dorma, canta el pueblo, que nadie duerma. Y también canta él, el príncipe dice, tampoco duermas tú, princesa, tampoco duermas tú, mira las estrellas que tiemblan de esperanza y de amor. Mi nombre solo lo diré sobre tu boca, cuando deshaga el silencio que te hace mía con un beso. Qué manera más poética de decir, ámame sin importar quién soy. Y eso me hizo siempre un ruido. La relación entre el amor y la identidad. Y sobre todo, la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Somos nuestro nombre? ¿Somos nuestro aspecto? ¿Somos nuestra voz? En mi caso particular, siendo yo cantante, creo que mi identidad estará siempre extremadamente relacionada a mi voz. ¿Pero soy solo yo? No creo. Creo que es el caso de todos. Y no me refiero a la voz cantada. Me refiero simplemente a la voz. Ese elemento tan íntimo que tenemos de comunicarnos con el mundo. Primero a través del llanto, luego a través del habla y luego, ¿por qué no?, a través del canto. En la escuela de canto nos enseñan que lo primero que tenemos que buscar es nuestra voz propia, nuestra voz única, y que ese es la clave del éxito. Y la voz nos enseña una cosa, la voz es uno de los factores principales en la afirmación de que no hay dos personas iguales. No hay dos voces iguales. Hagamos ahora un ejercicio. Canten conmigo esta parte. No importa las palabras, ni la afinación, ni nada. Solamente que cantemos juntos. Genial. El coro más poderoso, maravilloso e impresionante es el coro formado por voces diferentes, así mismo como las de ustedes. Voces diferentes creando armonía a través de la música y las palabras. Literalmente, elementos diferentes creando homogeneidad. Factores dispares creando igualdad. Así también tenemos el ejemplo de los colores. Necesitamos todos los colores pigmento para obtener el color negro y todos los colores luz para obtener el blanco. Qué importante es entonces que todas las voces sean escuchadas, que todos los colores estén presentes para crear ese equilibrio. Ocurre mucho en nuestro tiempo
de que sentimos la necesidad de hacer escuchar nuestra voz, la necesidad de decir lo que sentimos, lo que pensamos, dejar de ser anónimos. Por algo proliferaron las redes sociales. Se democratizó, en cierta manera, la manera que tenemos de hacer que nuestra voz importe. Y son esas mismas redes sociales las que nos muestran todos los días de que muchos no nos sentimos escuchados, muchos no nos sentimos parte de esa paleta de colores. Y eso me parece que no está bueno. Y en mi opinión, una de las soluciones, una de las alternativas, debe ser las artes escénicas. Ellas tienen esa poderosa dualidad de ser al mismo tiempo el reflejo social y el catalizador de las revoluciones sociales más importantes. Y cuando hablo de revolución, no me refiero a protestas, no me refiero a problemas, no me refiero a violencia. Un simple sentimiento de compasión hacia un personaje producto de una obra de teatro o de una ópera es una revolución social suficiente e importante. Y es ese reflejo que vemos de nosotros mismos sobre el escenario el que hace que se nos mueva algo adentro, que se muevan nuestras emociones, que reflexionemos. ¿Y qué importante es eso en una sociedad? Escuchar el ruido interno, sentir, reflexionar y luego actuar. Díganme ustedes ahora, ¿cuál creen ustedes que es la acción más importante? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Luchar? ¿Vivir? Yo personalmente estoy de acuerdo con los que dijeron amar. Creo que el amor es el centro del universo. Y como dice el príncipe Calaf, al alba vincero, al alba venceré. Es decir, el amor siempre gana. Ahora, ¿saben ustedes cómo termina la ópera Turandot? Y no se preocupe que no hay spoilers en la ópera. Saber el final no va a evitar que disfrutemos de la misma. La ópera Turandot termina con la princesa Turandot diciendo, escuchen todos, ya sé el nombre del extranjero, su nombre es amor. Ahora volvamos al inicio de esta charla. ¿Quiénes somos? Mi respuesta es, somos amor. Así que amemos a las diferentes voces que hacen que ese gran coro humano sea más plural y rico. Amemos a los colores que hacen que esa paleta de colores sea más maravillosa. Amemos también a las voces que están en contra nuestro, las voces que nos dicen no, a las voces que nos dicen no se puede. Ese es mi simple y humilde llamado a la acción para ustedes. Amemos. Y para la acción, las voces suelen estar listas. Los escenarios, no siempre. Pero ¿quién dice que necesitamos un escenario? Una voz es suficiente. Más de una es una transformación. Y ahora les pregunto, sus voces, ¿están listas? No, no, soy la tua voce.
están conmigo?